¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo limpiar el sensor MAP de tu Granny 10. Para esto solo vamos a necesitar un limpiador sensor de flujo de aire, que es para el MAP, pero tu Granny 10 no tiene MAP, sino tiene puro MAP. También te puede servir cualquier otro como limpiador de contacto, siempre y cuando sea de residuo cero, que no deje grasa ni nada. Si le echas el limpiador de carburador, pues puede ser perjudicial para tu sensor. Y en caso de que ya no funcione, que no quede, pues el reemplazo del sensor MAP. Primero tendríamos que ubicar dónde está nuestro sensor MAP dentro de tu Granny 10, que está cerca del cuerpo de aceleración. Tendría que estar cerca porque sus funciones van muy ligadas. El sensor MAP dentro de tu Granny 10 es este que estamos viendo acá. Si no lo ubicas muy bien, no te preocupes, como vaya avanzando el video te vas a dar cuenta dónde está claramente. Para quitarlo tiene un tornillo Torx con cabeza Torx, que si tú no lo tienes no te preocupes. Se puede con un desarmador plano, nada más que coincida del tamaño del tornillo y ya. Como está un poco incómodo, para hacerte un poco más despacio, puedes quitar este espagueti que conduce los cables, los alambres eléctricos de tu Granny 10. Solo se aprieta esta parte de acá. Si está muy duro, lo puedes hacer con unas pinzas. Se aprieta esta parte de acá y ya sale. Es fácil. Si nunca lo has hecho, quizás sí necesitas las pinzas. Ya para sacarlo está un poco incómodo. Pero pues con un poco de sentido común, paciencia y como 2 minutos de tu tiempo ya sale. Con el tornillo flojo ya nada más es cosa de sacarlo. Ya sin el tornillo pues ya nada más sacas el sensor. De un lado hacia otro está un poco duro, pero pues es fácil. Nada más lo sacas y ya nada más tendrías que quitar el conector que tiene un seguro. Si lo jalas así fuerte se va a romper el seguro, entonces primero hay que sacar el seguro y después lo desconectas. Es fácil, para quitar el seguro hay que apretarle de un lado para que se alce el seguro. Ya incluso hace un ruidito su clic y ya que se oye el ruido, pues ya nomás lo jalas y ya es fácil, muy sencillo. Para limpiarlo, pues nada más es cosa de rociar el líquido sobre el sensor. Si tu bote saca con mucha presión el líquido, no lo hagas tan cerca, porque puedes llegar a dañar la resistencia. Este sensor MAP funciona con una resistencia y es como es electrónica, es un sensor electrónico, pues es un tanto sensible. Entonces no es tan cerca, nomás lo limpias por todos lados, de un lado, de otro lado. Lo que nos interesa limpiar más es esta parte de acá. Entonces hay que con más cuidado, nomás con un poco de sentido común y ya queda bien. Si tu sensor estaba muy sucio, vas a notar una mejoría en el consumo de combustible. Si está muy sucio como este, lo puedes limpiar 2 o 3 veces. Y este sensor MAP se llama MAP porque son iniciales en inglés, Manifold Absolute Pressure, que controla el vacío de la admisión del múltiple. Este dato lo manda a la computadora, lo manda a la centralita, a la ECU, como le digas, como la conozcas. Y con base en este dato, la computadora sabe cuánto combustible inyectar para obtener una mezcla perfecta entre combustible y aire. Este dato lo mide según la aceleración, según el nivel sobre el nivel del mar. Y así hace una mezcla perfecta. Si tu sensor todavía está bien, este mantenimiento te va a ayudar bastante para restablecer el consumo de combustible. Si tu sensor ya está mal, se va a prender el check engine en el tablero y te va a dar este código de falla. Y un síntoma es de que puede tardar mucho en encender. Cuando enciende huele mucho a combustible o no, a combustible crudo. Hay humo negro por el escape. Hay pérdida de potencia. Cuando le acelera se dan esos jaloneos. No acelera constante. Y las bujías salen muy quemadas, llenas de hollín. En ese entonces ya lo puedes limpiar, pero lo más probable es que necesites cambiarlo. Ya tendrías que acomodar todo como estaba. Hay que conectar el arnés que conecta el sensor MAP. Ya que lo hayas conectado, que hagas su clic. Ya nada más acomodas bien el sensor para que se quede como estaba. Lo dejas en la posición correcta. Atornillas bien todo. Que no quede muy muy apretado. Nada más es al llegue, ahí se siente. Ya nada más conectas el espaguete si lo quitaste. Que hagas su clic. Y ya con eso estaría como nuevo tu sensor MAP, que sí te va a redituar en el consumo de combustible. Entonces nos vemos, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video.